En don Federico Marés de Ulobol se dan en realidad no una sino cuatro personalidades: la del artista, la del coleccionista, la del pedagogo y la del mecenas. Yo recuerdo que muy pequeño, tan pequeño que creo que aún no había nacido, que yo ya tenía afición a las cosas, fíjese bien, a las cosas bellas. Me enamoraba de un cromo, me enamoraba de un dibujo, un simple dibujo, sin ninguna importancia. Yo lo recogía y lo guardaba. Con el tiempo, estos dibujos, estos cromos, esos objetos pequeños, insignificantes a veces, se fueron acumulando y vino un momento en que yo me di cuenta que tenía una gran cantidad de cosas, sin saber el por qué. Entonces, sentía un gozo contemplarlas. La primera pieza que yo adquirí en serio no era de escultura, sino que era una tabla de Ramón de Lullio, por mi admiración a Ramón de Lullio, porque mi padre tenía las primeras ediciones incunables de la obra de Ramón de Lullio. Y para mí, de muy pequeño, tuve una verdadera devoción por Ramaldín. Yo lo vi enseguida, la reconocí enseguida por la fotografía, que era Rodin, Y entonces me saludó muy amable y yo le dije: mire usted, maestro, yo he intentado varias veces verle y no me ha sido posible. Y yo: ¿cómo no? ¿Cómo no ha sido posible? Pues venga usted mañana que yo la recibiré. Y me encontré con Rodin, no solamente con un gran escultor, sino con un coleccionista de hombre exquisito. Y gracias a Rodin, y después a los amigos libreros anticuarios de mi padre, que los conocía a todos en París, se me abrieron las puertas. Yo pude entrar directamente en contacto con los mejores coleccionistas, con los mejores bibliófilos, los mejores libreros anticuarios de París. Yo nunca he creído que las obras de arte pueden ser patrimonio particular. Las obras de arte es patrimonio de la nación, de todos. Y siempre yo tenía la idea de dejar la ciudad. No fue por un impulso momentáneo, no, al revés. Ahora bien, cuando yo me encontré solo, rodeado de esta gran familia espiritual, y habiendo pasado lo que pasó en España, nuestra tragedia, la destrucción de nuestro patrimonio, entendí que no podía demorar más tiempo la donación a la ciudad.